Hola, como sabéis, os estoy pidiendo apoyo para este proyecto en forma de libro que se va a titular Un intruso en la familia. Un libro donde quiero contar la experiencia que he vivido, la experiencia que hemos vivido en casa, conviviendo con dos personas que han sufrido la enfermedad del cáncer. Mi hermana Ana, que ya está bastante bien, gracias a Dios, y mi hermano Luis, que falleció a causa de esta enfermedad. Fijaos, el proyecto está escrito sobre todo por dos cosas. Está escrito primero por la necesidad que yo tengo ahora mismo de escribir y de contar todo lo que he vivido, de poner en negro sobre blanco cuál ha sido mi experiencia, cuál ha sido mi vivencia. En ese sentido va a ser algo muy personal. Pero también lo estoy haciendo, también está escrito porque quiero que sirva de apoyo, que sirva de ayuda a las familias que tienen a alguien al lado, que tienen a alguien que está sufriendo y que no saben muy bien lo que hacer. Y para eso el libro lo he dividido como en tres partes. Van a ser como 10 capítulos, pero cada capítulo lleva como tres partes. La primera parte, cuál ha sido nuestra experiencia sobre un tema en concreto. La segunda parte, qué hemos aprendido nosotros como familia, como acompañantes de esa experiencia. Y la tercera parte, qué podemos extrapolar de aprendizaje de ahí para cualquier dificultad de la vida. Por eso os pido vuestro apoyo, os lo pido por dos cosas. Lo primero, porque quiero que el proyecto salga adelante y para eso es necesaria financiación. Pero lo segundo, y de verdad que es lo más importante, porque es la forma de dar respuesta a toda la gente que a lo largo de estos dos años de convivir con la enfermedad me habéis dicho, Carlos, ¿cómo os podemos ayudar? ¿Cómo podemos estar con vosotros? ¿Cómo podemos ayudar a tu hermano, a tu hermana? Pues mirad, la mejor forma de hacer este homenaje a mi hermano que le queremos hacer en casa es que os unáis y que apoyéis este libro, que además va a ser un libro de amigos. Montañas de Papel es una editorial amigo, Mario el ilustrador va a ser un amigo y vosotros, los que vais a apoyar este proyecto, sois y seréis mis amigos. Muchísimas gracias. I know I've been distant, so detached.